¿Estás bien? Buenos días, maestro. Junbo, te presento a Tinbo. Él es tu superior, Junbo. Ya que eres nuevo aquí, te enseñará las normas del templo de Shaolin. Tienes mucho que aprender, pero no olviden, todos somos estudiantes. Sí, maestro. Hola, novato. Aguarda un segundo. Escucha, yo no quiero que me digas novato. Ah, no, lo siento, pero son reglas, ¿entiendes? Entiendo. Oye, digamos que cuando estemos solos, cambiaremos papeles y tú serás al que yo llame novato. Creí que éramos amigos. Lo somos. ¿Y por qué no lo haces? De acuerdo, claro, lo haré. Muy bien. Muy bien, novato. Nadie me oyó decirlo, no debes preocuparte. Eso creo. Ahora, ¿por qué debo estar aquí afuera barriendo sabiendo que soy mejor? En el templo de Shaolin, todos empezamos de abajo. ¡Au! ¡Ah! Voy a acusarte. Ambos saben que no pueden mirar. ¿Por qué no debo reportarlo? ¡Tinbo! ¿Estás bien? Ahora largo de aquí antes de que me enfurezca en serio. ¡Vamos, vamos, muévete! ¡Te acusaré! ¡Acúsenme, entonces! Verán lo que pasa. ¡Vámonos! Mire, maestro, lo cubriré del sol. Así como tú existes, la planta tiene vida. Herir a la tierra desperdiciando sus frutos no es nada sano. No lo olvides. Oh, yo recuerdo todo eso, así que cuando el sol lo esté quemando, no lo cubriré. ¿Ah? Ay. Yo quiero aprender Kung Fu. Ustedes no están listos. Yo sí lo estoy. Muchos lo dicen, pocos lo están. Pero estamos listos. Pero lo estamos. Está bien. Tal vez puedan empezar el aprendizaje. No lo decepcionaremos. No lo dejes escapar. Suéltame, te acusaré, Junbo. ¿Dijiste Junbo? Sí, te atrapé. ¿Por qué tengo que estar contigo? Tengo la peor suerte. ¿Qué? ¿Cómo podría yo saber que era un truco? Por favor, Junbo. Nadie más se lo hubiera creído. Tengo hambre. ¿Cuánto falta? Es de lo único que hablas. Ambos me decepcionaron. Dijeron estar listos para practicar Kung Fu. Y sin restricción, respetar el conocimiento que tienes. Pero, maestro... ¡Au! No puedo creer que solo los castiguen por 3 horas. Deberían hacerlo por 3 semanas. Gracias, maestro. Si creen que se saldrán con la suya, mejor no cuenten con ello. El salón de Luohan parece mucho más grande hoy. Es porque regularmente lo limpiamos entre varios. Sí. Oye, dijiste que me mostrarías cómo pelear con una vara. ¿Lo harás? De acuerdo, pero pon atención. ¡Tú lo pediste! ¡Ah! 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 ¡Ah!
rápido. A veces me pregunto por qué estamos aquí. ¿Tú lo sabes? Es el destino, creo. Pero seré maestro algún día. No lo sé. Toma años de entrenamiento convertirse en maestro. Debes tener total disciplina en mente y cuerpo. Y hay como 50 esperando eso antes que tú. ¡Timbo! ¡No puedes sentarte ahí! ¡Muévete! Ah, por favor. Nadie se enterará. Ah, pero... ¡Solo hazlo! ¡Muévete! ¡Quítate! ¡Arriba, arriba! ¡El asiento del maestro! Ah, por hacer eso te castigarán. Hincado todo el día. ¿Qué? Más te vale no delatarme. Aquí debe haber termitas, ¿no creen? That is the bed collapsing now? Go to sleep. We have to practice iron palms tomorrow. Parece que necesitas práctica, Jumbo. Practicaré después. Oye, ¿qué le pasó a nuestra ropa? No sé, no preguntes. Mira esto. Fue bueno lavar lo nuestro antes. Es cierto. ¿Qué les pasó? Yo creo que fueron las ratas. Ay, solo eso nos faltaba. ¿Y bien? Yo me encargaré. Estuvo cerca. Practicaré después. Por supuesto. ¿Cheng? Sé que Timo ganará el concurso de Kung Fu mañana. Seguro ganará. Sí, claro que ganará el concurso. Sí, ¿quieres? Ganará. Sí, yo aquí quiero. Aquí está el arroz. Ay, al fin. Oh, oh, ¡lo tengo! Yo vi eso. Ya tuve suficiente de ustedes dos. ¿Suficiente qué? No me interesa. Ve a delatarme. ¡Idiota! ¡Además que eso! ¡Suéltenme! ¡Me la pagarán! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! No puedo creerlo. Sé de qué hablas. Ya rompí ese. De acuerdo, mañana venceré a Chen Pao. ¿Cuánto apuestas? No voy a apostar. ¿Cómo le ganarás? Puede que... sea el próximo campeón de Kung Fu. Ya verás. Oye, ¿cuántos llevas hasta ahora? 18. Ah, pues ya son 19. Oye, novato, vaya cabeza. ¿Cabeza? Oh!
Este día decidiremos cuál será el camino que seguirán. Este torneo determinará quién se mudará de Luohanhu a Dharmarho para el estudio avanzado del Kung Fu. Serán juzgados en muchos niveles. Uno es el autocontrol. Eso es todo. Así que ahora, Kimbo, Senpao. Voy a ganar. Buena suerte. ¡Ataquen! ¿Cómo te atreves? Lo lamento. Eres un animal. Deberías vivir con los perros y las cabras. ¡Kimbo, lárgate! ¿Ah? Pero es que maestro Senpao fue el que... ¡No me digas quién hizo qué! Lo siento. ¡Por favor! ¡Usted es una farsa! No. ¿Me retas? ¡Maestro, por favor! ¡Destruiré! ¡No, maestro! ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Lo vi hacerlo. Usted es mi maestro. Kimbo, en realidad no sabe nada. Son una desgracia para nosotros, estudiantes de Luohan. Somos amigos, ¿cierto? ¿Ahora qué? ¡Ahora son hombres que no estudiarán más! Thank you.
¿Vienes a defender a estos estudiantes? ¡Tendrás que explicárselo al sumo sacerdote! ¿Puedes creerlo? Todos vieron lo que hizo Zen Pao. Son unos perdedores incompetentes. Espero que sigan al maestro Xu al infierno. Tenemos problemas. Ustedes no tienen idea de lo que han hecho hoy aquí. Así es. Perdón. Los perdono. Pero ya jamás podré ser su maestro. Deben irse muy lejos y nunca volver. Recuerden siempre mantener la vista en el camino que está ante ustedes. Para Jumbo, su tierno corazón será suficiente. Timbo, me preocupas. Así que cuando descubras que perdiste el camino, abre esto, estúdialo. Todo es sobre el flujo del chi, la fuerza detrás de la vida y su verdadero significado. Encuentra todo lo que necesites en tu corazón para que la paz te guíe en el camino. Váyanse. Sí, maestro. Adiós. Apuesto a que ella nos dará algo. ¿Eh? No, es pobre. Probemos con ellos. Que su vida sea larga y próspera, caballeros. ¿Y qué es lo que esperan? ¿Que les demos dinero porque sí, eh? Ah, ¿tienen dinero? ¿Podrían bendecirnos con él? El dinero no se comparte así. ¡A largo de aquí! Oh, lo siento, disculpe. No hay cuidado. Dígame, señor, ¿usted conoce a Muron Pai? No lo conocemos, lo siento. Bueno, muchas gracias. Está buscando a alguien, eso parece. Lo que yo quisiera encontrar es comida para nosotros andando. Ajá. Paga por tu protección. ¡Pero si ya pagué! Te advertí sobre no pagar. No lo permitiré. ¿Por qué debo pagar algo que ya pagué? ¡No le traigo nada! ¡Por favor, no lo lastimen, señor! ¡Déjenlo! ¡Nos acusaré con la policía! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡A un lado! Soy el primo del gobernador. ¿Quieres una copa? ¿Eh? Oh. ¿La asustaron? Venga. Aquí hay uno. Tómelo. Él ya se ha ido. Gracias. Gracias. Con esto podremos comer. ¿Qué? ¡Mi dinero! ¡Gracias! ¡Cuidan de usted! ¡Que no hay café! ¡Ay, ¡acaben con ella! Con permiso. ¿Qué? ¡Rayos! Ya la tienen. ¿De qué hablas? ¿De que la tienen? ¿Quieren intentarlo conmigo? ¡Por supuesto! ¿Han visto esto antes? ¿Estás bien? ¿Qué me ves? Solo quería ayudar. Mira bien esto. No lo hace bien.
hace trampa. Oiga, ¿está bien? Oye, vamos al otro lado. ¡Tras esos monjes! ¡Tras ellos! ¡Se fueron por aquí! Empieza. Piedra. Tijeras, 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 tijeras. Ya parece una cabra. ¿Eh? Es cierto. Me agrada. ¿En serio? ¿Ya comenzó? ¿Nos vamos? Sí. Cuando éramos niños jugábamos mucho eso y él siempre ganaba. Es porque no eras tan listo como yo. Apuesto a que era un truco, estoy casi segura. ¿Por qué no juegas contra mí? Ah, sí. Señor, veo una oscura niebla en su frente. ¡Largo de aquí! Ah, señora, tome este amuleto. Su suerte no luce muy bien. La persona que busca puede no ser la que encontrará. Esto puede ayudar. No. Mala elección. ¿Sabe? Apoyo. Ah, ¿todos esos platos tienen carne? ¿Te gusta el arroz, verdad? No olvides. Como dijo el maestro, hay que adaptarnos. Dijo que encontrarás lo espiritual en lo terrenal. Eso abrirá tu mente. Queso de soya. Aquí tienes. Por aquí. Señores, señora, pasen por favor. Reservamos la mesa para ustedes. Después de comer, podemos rendir homenaje a Buda. Rendirás homenaje a quien yo diga cuando yo lo diga. Sí, querida. ¿Qué deseas comer? Quiero pensarlo. Sí. ¿Eres Murongpai? Xiuling, ¿qué haces aquí? Nunca creí que... ¡Silencio! Qué conmovedor. Viajaste mucho para encontrar al esposo que te dejó. Lo siento por ti, ya que ahora está conmigo. Cuando llegó a nosotros, ya no era un hombre. Mi riqueza y encanto lo salvaron. Fue sencillo. Tenías que haber sido una esposa que lo controlara. Xiuling, se acabó. Ve a casa. Esa mujer tiene problemas. Esposo mío, quiero contarte. Por favor, escúchame. Te llevaste la alegría de mi vida. Yo tocaba este laúd cada noche. Pero ya nunca más. Se acabó. Te lo devuelvo. No te atrevas. Me rompe el corazón tenerlo. ¡Toma tu basura! ¡Ah!
Te lo advierto, sal de aquí. Querida, ¿estás bien? ¡Largo de aquí! ¡No quiero volver a verte! ¡Ahora vete! ¡Hazlo! ¡Dije, largo! Señora, está sangrando. Espere, ¿cómo la...? ¡De pie! No te asustes. ¿Quién está peleando? ¡Nadie se mueva! ¡Jumbo, vámonos! ¡Rápido! ¡Adiós! ¡Esos campesinos no escaparán! ¡Ellos! ¡Rápido! ¿Por qué siempre nos persiguen? ¡Corran! ¡Nos están alcanzando! ¡Rápido! ¡Pesa mucho! ¿Estás cargando a una mujer? He pecado. Hey, what's this? You brought us back to the restaurant. Ah, sí. ¿Por qué regresamos aquí? Jumbo, tal vez este es otro. No, es el único restaurante aquí. Bien, ahora acuéstense en el suelo. Ella estará bien, descansen. Ser monje es mejor que esto. Ah, bueno, no podemos depender de otros como Muron Pai. No tendremos que depender de otros. Podemos trabajar aquí. Olvídalo. ¿Perderás el tiempo sirviendo comida? Estás perdido. Bueno, no creo que sea perder mi tiempo. Confío en que la fe nos dé respuestas. Vamos a dormir. El gobernador Liu jamás imaginó que sus impuestos le serían robados de nuevo. Y ahora que tenemos el dinero, ¿qué debemos hacer con él? Devolverlo a la gente que lo pagó. ¡Cada centavo a las personas! Mientras siga cobrando impuestos, seguiremos robándolos y los devolveremos a la gente. Ya te diste cuenta, son rebeldes. Pues no es asunto nuestro. Mejor cállate. No puedo ignorarlo, son rebeldes. Vuelve a la cama y olvida esto. Otro bandido enmascarado. ¿Cómo se atreven a robar al gobernador? ¿Y qué si lo roban? Si anoche un rebelde arrojó oro por mi ventana. ¿Cómo? Ah, no, ofrecen recompensa por los rebeldes y pagan en oro. Ven, ganemos dinero. Ven a cumplir. ¿Me permiten su atención, señores? Acérquense, damas y caballeros, para que puedan ver y oír lo que haré para entretenerlos. ¿Cuál es tu acto? Háblanos de él. ¿Acaso cantarás? No. Soy un saco de arena. ¿Qué? Sí, les costará 50 centavos un turno. ¿Y qué ganaremos con eso? Sí, que ganaré.
Duplicaré su dinero si me hacen gritar de dolor. ¿Y si alguien te deja sin sentido, qué harás? ¿Qué harás? Lo triplicaré si alguien lo logra. ¿Y si te mato? ¿No? Déjeme ver su dinero. ¿Cuántos golpes son eso? Son como 27. Son muchos. 23, 26, 27. Ya. Son 27. Continúe. ¿Estás bien? Timbo, ¿estás bien? Solo finjo estar herido. Estoy bien. ¿Qué dice, señor? Se está debilitando. ¿Qué dice? ¿Quiere continuar? ¡Sirvientes! ¡Les pagaré para que lo maten a golpes! ¿Qué esperan? ¡Fácil forma de ganar dinero! ¡A este ritmo ganaremos una fortuna! ¡Solo necesitamos suficiente para comer! ¡Compraré una casa y seré un gran jefe! ¡Eso será! ¡Me quedaré con esto! ¿Por qué? ¿Por qué? Deben pagar impuesto de ganancias, 50 centavos por trabajar en tierra del Estado y 50 del impuesto por espectáculo. Digamos que son 100. No pagaré. ¿Te rehusas a pagar impuestos? ¿Estás seguro de lo que haces? Te pondré en la cárcel. Señor, solo somos campesinos. Cielo y tierra son testigos. No discutiremos con usted. ¿Qué? Mire, tenga, tómelo. Eres muy inteligente. Gracias. En realidad somos guerreros. Si pudiera darnos una oportunidad, nos haría felices. Te ayudaré si te golpeas tú solo. Sí, señor. Enseguida. En realidad eres brillante. Guerreros así necesita el gobernador. Así que, sígueme. Gracias, señor. Vámonos, Jumbo. En realidad dirás. Es mi destino. Iré tras él. ¡Timbo! Cuídate. Querido amigo. ¡Ya basta! No resolverá tus problemas. Escucha. Esta clase de dolor... solo el vino lo puede curar. ¿Y Timbo? ¿Dónde está? Se marchó. ¿Estás feliz? ¿Qué? Ahora quiero beber. Mi niña. Salud. ¿Vino? ¿Por qué? Tranquilízate. A veces necesitas mucho vino. Un momento. Es suficiente. Oye tú, déjala tranquila. Si disfruta bebiendo, no debes detenerla. Ya está ebria. Julie, dije basta. ¿Por qué no me escuchas? Quiero liberarme. Espera, espera. No. Se detendrá cuando cuida se canse. Cuida tus asuntos. Deja eso ya. Te dije que ya. No lo vuelvas a hacer. Lo advertí. No pelees contra mí. No me digas qué hacer. Pelearé si quiero. Por favor. Es suficiente. Deja de vivir en el pasado. ¿Qué crees que estás haciendo? Ya deja de embriagarte. El pasado nos hace lo que somos.
No lo vuelvas una carga. Oye, ¿qué es lo que haces con eso? Trato de entender el Tao. La naturaleza es un círculo. La luna y el sol son redondos, así que uso esta pelota para aprender de su redondez y armonía. ¿Quién está a cargo aquí? ¡Contesten! Señor, no hemos abierto el negocio aún, pero son bienvenidos. Nos deben. Tiene razón. Ya les pagamos todo. Eso crees tú. Aún nos deben. El ejército se expandirá. Necesitamos impuestos para nuevas armas y uniformes. Aún deben pagar. Esperen, no es justo. Eso es extorsión. Hablas como rebelde. No lo soy, sean razonables. Quieto, quieto. No hagas algo imprudente. Por favor. Hora de comer. Arrestaré a todos si no comes. No te muevas o nos arrestarán a todos. Arrodíllate, campesino, y veré si te dejo ir. ¡Hazlo! ¡Ayúdenle! ¿Saben pelear? Li Pao, encárgate de sacarlos. ¡Escapa! ¿Y ahora? ¿Me equivoqué? ¡Anda! ¡Corre! ¡Hay que alcanzarlo! ¡Corre! 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 ¡Hay rebeldes en el restaurante! ¡Mi tropa! ¡Los mataron! ¿Mm? No son buenos esos rebeldes. Debes alejarte de ellos. Creo que son muy amables. Soy soldado ahora. Estamos en lados contrarios. Oye, nuestra amistad vale más que eso. ¿Y cómo está tu vida? Está bien. Espero una promoción. ¿Y tú? Bueno, extraño los días de escuela. No había preocupaciones. ¿Y qué tal los veranos?
eran geniales. Jumbo, todo eso fue ayer. Necesitas pensar en el futuro. Oye, Timbo, ¿me enseñarías a montar? Es fácil. El propósito del torneo de hoy es descubrir quién de ustedes tiene la mayor habilidad en artes marciales. Ese hombre será ascendido a general. Y ahora que inicie el torneo. Señor. Estos hombres no son desafío. Déjeme enfrentar a su campeón. Eres maligno. Con tus violentas acciones nos avergonzaste a todos. La regla básica es no ofender a tus comandantes. Tienes suerte de que el amo sea indulgente. No se vaya. Señor, señor. No se ofenda. Solo quería que me promoviera. Veré cómo actúas la próxima vez. Tal vez puedas trabajar en la barra, ¿qué te parece? No hay problema, si se trata de vino sé todo al respecto. Y tú puedes tratar de servir las mesas. Genial. Oye, ¿me ayudas a lavar mi ropa interior? No haré. No temas, no está muy sucia. Claro. No creí que usaras ropa interior. ¿Por qué se ríe eso? No es gracioso. Timbo, ¿qué es lo que sucede? Corre en peligro, ellos lo saben. ¿Qué? ¡Cielos! Descubrieron lo del oro robado. Llegarán en un momento. Deben escapar. Debemos irnos ahora. Sí. Vayan ustedes. Partamos. Destruiré la iglesia. ¡Corran! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Los rebeldes están adentro! ¡Robaste nuestro oro! ¡Habla! Sí lo hice. Y te mataría tirar un potente. Que descanse en paz, querido amigo. ¡El cielo lo espera! ¡No! ¡No más! Pueden rezar todo el día. Yo digo que volvamos y los matemos. Es demasiado pronto para hacer eso. Lo hicimos la última vez sin advertencia. No podemos con todo el ejército. Es inútil. Tendremos fuerza si nos juntamos. Los rebeldes
Debemos organizarnos con todos ellos. Los traeré. Yo estoy adentro. El ejército está patrullando. Es el mejor momento para atacar. Llegaremos a Liu y juntos lo venceremos. ¡Así es! Sí. Mañana los veré al amanecer. ¡Claro! Así que, buena suerte. ¡La tendremos! ¡Cuidado! ¡Adelante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Síganme! ¡Deprisa, vamos! ¿Quién es? Lo siento, tenía que ir. Ya no podía esperar más. De acuerdo, continúen, adelante. ¡Señor! Ansiedad me hace querer... Tranquilo, aguardaré. ¿Y el gobernador? Ahí, en esa tienda, con solo unos guardias. ¿Dónde está Timbo? No lo veo en ningún lado. ¡Ataquen! ¡Así!
esos miserables rebeldes. Sin embargo, debo felicitarte por tu astuta emboscada. Me libró de muchos problemas. Soy leal y lo sabe. Los traicionaste a ellos. ¿Por qué debo creer que no me traicionarás a mí? Señor, sabe que soy confiable. Puede creerme, señor. Oye, casi te ascendí la última vez, pero debías ganártelo. Promoverte entonces hubiera creado rencor entre las tropas. Pero te lo has ganado. Ya eres teniente. Deberás ser un líder disciplinado. Gracias, señor. Necesito a los mejores trabajando para mí. El que escapó es muy bueno en las artes marciales. Reclútalo si puedes. Y trabajaremos juntos por la gloria del emperador. Pero si no puedes convencerlo, destrúyelo. Espera, déjame ayudar. ¡Tengo traicionados! ¡Nos traicionó a todos! ¡Te ayudaron estando pobre y necesitado! ¡Mis hermanos ahora están muertos! ¡Está bebiendo porque está avergonzado! ¡No lo hagas! Él no se siente mejor que tú por lo que pasó. La persona en quien más confiaba lo traicionó. Tu amigo nos llevó directo a la trampa. Rescataré a los rebeldes yo mismo. ¡Todo tranquilo al norte! ¡Todo tranquilo al oeste! ¡Enciendan las antorchas! Estás furiosa. ¿Qué no lo entiendes? Habrían muerto de cualquier forma y yo te salvé para que estemos juntos siempre. Sabía que eras imprudente. Alguien que no puede abstenerse de las mujeres. No, señor. Puedo hacerlo. Perdóneme. Atentó contra nuestras vidas. Tendrás que castigarla. Necesitar a las mujeres me ha garantizado el éxito. Entonces sé que garantizará el mío. Ya veremos. Gracias, señor. La casa de la oportunidad está llena de oro. Y la puerta está abierta. Pues déjala abierta. ¡Olvídalo! Quizá no escuchaste lo que dije. Es el futuro del que estamos hablando. Ya te diste cuenta de mi poder. Compartámoslo juntos. No seas tonto esta vez. Los rebeldes murieron al confiar en ti. Te has vuelto aún más mentiroso, Timbo. ¿De qué lado estás? Fuimos amigos desde el principio. El principio tiene un final, al igual que nuestra amistad. Más vale que sepas con quién juegas. Todo el que no esté de mi lado, morirá. ¡Ah!
Responderlo tú mismo. Esas personas merecían morir. No, eran personas inocentes. Jumbo, ¡no me obligues a hacerlo! Nadie te obliga a hacerlo. Entonces, ¡prepárate para tu muerte! Pon esto en sus heridas. Prepárate, esto dolerá. Debe estar mal la preparación. ¿No siente nada? ¿Yo hice eso? ¡Sí! ¿Estás seguro? ¿Qué pasa con su mente? Un severo shock. Fue traicionado por Timbo. Y su mente estalló.
¿Lo superará? Tal vez en un par de días. Señor Tao, ¿quiere decirme qué le pasó a Timbo? Se lo agradecería mucho. Sí, mucho. Aunque puede tomar un par de años de trabajo. Lo agradecería. Debió ser una pesadilla. Pero ahí está. Ahí está. Vi a todo el mundo. Justo ahí. Justo ahí. Deberías tomar esto. Sí, claro. Do you think this will work? It's worth a try. If we can stimulate the right meridian points. Jumbao? Reverend? Huh? Now, trust me, this will be good for you. I don't want any good. You take it. ¿Entrenaste estos vagos? No me parecen peleadores. Estos hombres han sufrido demasiado. Y no es culpa mía. Tal vez deberías encargarte tú. Son soldados. Y quiero ver disciplina. De cada uno de ellos. No hables sobre disciplina y soldados. No olvides cómo fue y quién te dio tu posición. Sentimentalismo. Juan. Estoy a cargo ahora. Ah, eso tendremos que verlo. Yo hablaré con Liu Jia. Y ahora todos escuchen. Obedezcan. Yo estoy a cargo ahora. ¿Jumbo? 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 ¿Dónde está? ¿Jumbo? ¿Jumbo? ¿Dónde está? ¡Jumbo! ¡Jumbo! Escuchen. Escuchen. ¡Por todos los santos! ¡Te volviste loco! Sal, por favor. Estás mojado. Soy un pato. Y ustedes también lo son, ¿eh? Está empeorando. ¿Maestro? Maestro, de acuerdo. Lo siento. Yo no quiero pelear nunca más. Algo está mal. ¿Me lo dices a mí? Lo encuentro tan alto y pulcro. Aunque sigue oliendo igual, eso pienso. ¡No, maestro! ¡Escúchame! ¡Basta!
You all right? Yep. See? What? You say you're okay? No problem. I just gotta get him to take a rest. Here. Go to sleep. Take a rest. Go to sleep. Take a rest. She's too small. How can I sleep? Is it going to work? Well, it better work. If it doesn't work, I'll slap myself 10 times. Try to rest. And you'll recover soon. Oh, my God, I deserve this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You helped me when I was hurting. Nine, now I'm going to help you. Atención, empezaremos el entrenamiento. Empiecen a mi señal. Adelante. Hombres, adelante. Es cierto. Lo hiciste. Que sí. Los mataste, Timbo. Lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste. ¿Por qué no maté a... Me sigue mal. Eso. Sí, mamá. ¿Mentí? ¿Por qué me lo estás diciendo? Sí, por supuesto. Nunca vi nada como esto. Tal vez se sentirá mejor. Ya hizo esta locura 3 veces hoy y una más ahora. Y no está mejorando. Chunbao, time to eat. Only for days now. Hey, you eat rice with your mouth and not with your nose. Predictable, I'll give you that. Amo y señor Liu. Estos son los rebeldes que capturé y las riquezas que confisqué de ellos. Vaya, vaya, qué buen trabajo. Y esto es solo un ejemplo de lo mucho que me ha enseñado. Sigo siendo humilde. Ahora estamos rodeados por los fuegos de la rebelión. Excepto en mi provincia. Reunimos los mayores fondos. Su Alteza Real me ha llamado a Beijing. Continuaremos siendo leales mientras recibe el reconocimiento que merece tan ampliamente amo y señor Liu. Quiero que tú vengas conmigo. We'll see the Emperor. Sí, amo Liu. Y hasta ese momento, no puede haber ninguna rebelión más en ningún lugar de la provincia de Liu Tang. Sí, amo. Bebas eso. Toma esta agua. ¡Ah! ¡Agua! ¡No! ¡Jumbo! ¡Por favor! ¡Espera, Jumbo! ¡Ah! ¿Qué tal esto?
Creo que estar en el campo te ayudará a mejorar. Mientras no me queme el sol. ¿Te das cuenta lo bueno que es venir al campo para nosotros? Olvidamos que la naturaleza puede curar. Este viejo árbol ha muerto. ¿Ves cómo vuelve a nacer? ¿No es fabuloso? ¡Chan! ¿Qué pasa? Es tu esposa. Ya va a nacer tu hijo. ¿Tan pronto? ¡A prisa! Más vale que te muevas más a prisa. ¡Ya está en labor! ¡Libérate! ¡Aligera tu carga! ¡Anda! ¡Corre! Libérate. Aligera tu carga. Sí, espero que todo salga bien. Libérate. Tiene sentido para mí. Tiene sentido para mí. Libérate. Aligera tu carga. Sea una carga. Siéntate y come. Oye, te ves mejor, así que come, pero no enloquezcas. Soy libre. Es suficiente. Y me liberaron ustedes. Sorprendente. ¡Deja de jugar con eso! Por favor, ¿qué tiene de malo? Centro de gravedad bajo, Jumbo. Está fluyendo. Y aún así es intenso. Mantén tu centro de gravedad y utiliza la fuerza del atacante. No he entendido. ¿Tuviste una recaída? Al fin entiendo a la naturaleza. Todo está ahí. Miren mi apariencia. Thank you.
se esconde Jumbo. Debes confesar. No lo sé. ¡Asesínenla! ¡Y a su hija! ¡Córtenle la cabeza! ¡No, no! ¡Guarda! ¡Es todo lo que tengo! ¡Eres un cerdo! ¡Un asesino! ¡Así es! ¡Saquen a Jumbo de su escondite! ¡Y detendré las muertes! ¡Mientras tanto, mátenlo! ¡Reverendo! ¡Reverendo Link! ¡Reverendo! Jumbo está matando gente en el pueblo. Está buscando a Jumbo. Es despiadado y no se detendrá. Es cierto, si no decimos dónde se esconde Jumbo, juró asesinar a todos. Creímos que debíamos avisarle. ¡Vámonos! ¡Tengan cuidado! El taoísmo nos enseña a no resistirnos. Y también nos dice que protejamos a otros. ¿Y dónde dice que deben matarnos? Un verdadero taoísta siempre sacrifica su propia vida cuando están en peligro las vidas de otros. Debes estar preparado para morir. Sí, lo estoy. Me uniré a ti. Reverendo, será mejor que no. Solo estorbaría. Tengan, lleven estos amuletos. Les traerán suerte. Toda mi vida he estudiado el Tao y aún no lo entiendo. Pero él lo comprende después de volverse loco. Es maravilloso ser honrado por el emperador. Sabía que te alzarías hasta la cima del cielo. ¿Y ahora? Es una rebelión. No en mi provincia. Ambos morirán. Yo no estaría tan segura de ello. Jamás llegarás a Beijing. Ha ha ha!
Es posible que estando vivo no seas de utilidad. Jumbo, qué astuto. Lo tomaste como rehén. Luces impactado. Tal vez soy más astuto de lo que pensabas. Déjalo ir. Tal vez lo haga. En cuanto tú dejes ir toda tu riqueza y poder. Sabes que no puedo hacerlo. También sabes que eres inferior a mí. ¿Por qué no lo liberas ya? Arrodíllate. Hazlo. Ahora que estás de rodillas, dime, Timbo, ¿quién es inferior? Jumbo, quiero que me escuches. Desde que éramos niños, trabajé duro para tener poder. ¡No puedes quitarme todo esto! ¡Es mejor que no lo intentes! Te pido que renuncies a ello. O si no, yo te lo quitaré. ¡Vas a morir! ¡Espero que estés listo! Yo encontré mi estilo de pelea, el Tai Chi. Te venceré como antes lo hacía.
Has visto que soy muy diferente, Timbo. Algo me llega a pasar, haré que te maten. Está muerto el amo Liu. ¡Ataquen! ¡Háganlo! Él mató a su líder. No le obedezcan. Fue un crimen. Dime, Tim, ¿dónde está tu poder? Te prometo que será como cuando éramos niños. No debes creerlo. Thank you.
dónde irás? Voy a ir al templo. Sí. ¿Y crees que te vuelva a ver? Lo dirá el destino. Como dice...